Corte Informativo Notimex. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó los hechos violentos ocurridos en Chiapas y Guerrero el fin de semana, emitiendo un mensaje a los integrantes de la Confederación Nacional de Municipios de México y de la Asociación Nacional de Alcaldes. El senador de Vermont, Bernie Sanders, pidió apoyar y votar a favor de su exrival en la puja por la Casa Blanca, la nominada presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Al unísono de Viva Oaxaca y con un convite encabezado por las chinas poblanas oaxaqueñas, inició la segunda presentación de la Guelaguetza, en la que participarán 15 delegaciones de las 8 regiones del estado. Un hombre mató con un cuchillo al menos a 15 personas en Japón y causó lesiones de gravedad a otras más, que se encontraban alojadas en un centro para minusválidos en Sagaminara, prefectura de Kanagawa, dijo el cuerpo de bomberos de la demarcación. El concurso nacional de pintura infantil El Niño y la Mar, que organiza la Secretaría de Marina, une a la niñez mexicana y fomenta el compromiso para cuidar los mares y el medio ambiente, aseguró Angélica Rivera de Peña. Un complejo sistema de canales bajo la cámara mortuoria del señor Pakal II en el Templo de las Inscripciones de Palenque cambia la teoría original sobre la construcción de esa pirámide, aseguró el arqueólogo Arnoldo González Cruz. La Federación Internacional de Natación excluirá a 7 nadadores rusos de los Juegos Olímpicos Río 2016 por incumplir los requisitos exigidos por el Comité Olímpico Internacional en materia antidopaje. Notimex, comunicación global.